¿De quién son las cartas? ¿De quienes las escriben o de quienes las reciben? Hubo una época en la que la gente esperaba por sus cartas durante días, semanas, meses, incluso años. La gente cogía estas cartas y las leía, incluso las cartas de amor, sobre todo las cartas de amor. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, ha desaparecido el tiempo, ha desaparecido el espacio. Hoy en día, la comunicación es instantánea. Hoy te quiero hablar de una carta. Hace mucho tiempo se escribió una carta alucinante. Fue una carta que se escribió durante 1500 años. Una carta monumental. Una carta que, por mucho que te sorprenda, es una carta de amor. Te preguntas a quién va dirigida. La respuesta es muy importante. ¿Te imaginas? Abres tu ordenador, miras tu correo electrónico y en recibidos ves un título. Te quiero. ¿Lo abres? ¿No lo abres? ¿Y si es spam? Es lo primero que podemos pensar. Pero ¿y si es una carta de amor de verdad? ¿Te imaginas que es alguien que te está diciendo que te quiere de verdad? Lo abres. Y en el momento que lo abres, ya es tuyo. Ya no pertenece a la persona que te lo escribió. Ahora es tuyo. Lo puedes mirar, lo puedes guardar, lo puedes leer. Lo que hagas después ya es tu responsabilidad, porque el email es tuyo. Hace 3500 años, Dios también decidió escribirnos una carta de amor. Una carta que no hubiese sido necesaria, pero fue necesaria porque en un momento de la historia, el hombre se separó de Dios. Y como cuando nos vamos de viaje utilizamos métodos como llamadas telefónicas, emails, incluso cartas todavía, Dios tuvo que utilizar el método de la escritura, el método de la Biblia, para escribirnos una carta de amor. Toda la gente que se ama y se separa tiene la necesidad de reducir el espacio que le separa. Y así ha hecho Dios. La Biblia es la prueba del amor de Dios por los hombres. Es la carta de amor de alguien que no quiere vivir sin ti, que no puede vivir sin ti. ¿Por qué? Porque te ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Parece mentira que haya un amor así, que pueda existir, pero este es de verdad. La Biblia me dice que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios. ¿Puede haber algo más bonito? A pesar de que la Biblia es el libro más editado y publicado de la historia, es un libro que normalmente no leemos. Es un libro que normalmente la gente no conoce. Lo tratamos como spam. Pero a pesar de eso, el Señor nos llama y nos dice, por ejemplo, a través de Jeremías, con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti un amor sin restricciones. También nos dice en Oseas y a través de Oseas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que quitan un peso de sus hombros, como la madre que alimenta a sus hijos. El contenido de estas cartas es una luz en nuestro camino que nos indica qué es lo esencial. Te invito a abrir tu carta. Léela con atención. Es una carta de amor por ti. Una carta como no has recibido otra antes. Creer en Dios es creer en alguien que te ama. Creer en Dios es leer la Biblia como su carta. Un mensaje que ha cruzado océanos de tiempo para llegar a ti. Mucha gente arriesgó su vida y demasiados la perdieron para que la puedas leer hoy. No siempre estuvo disponible, pero hoy sí. Ojalá descubras esa carta llena de pasión y dirección que puede transformar tu vida. Ojalá aceptes que la Biblia
es una carta de amor por ti. Una carta de amor tuya.